análisis venezolano con Unai Amenábar. Continuamos, amigos, con más de análisis venezolano. Hoy conversando con Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Y dejábamos antes de la pausa una interrogante y tiene que ver con el hecho electoral. El año pasado, en 2014, no hubo ningún proceso electoral, no tuvimos elecciones ni de presidente, ni de asamblea, ni de gobernadores, ni de alcalde, digamos, no hubo ningún proceso electoral. 2015 sí está marcado buena parte de la agenda política por las elecciones del próximo 6 de diciembre para escoger a la nueva Asamblea Nacional. El hecho de que haya cerca o no unas elecciones acelera el proceso de protesta, más bien lo inhibe y la gente se espera, como decía la canción, se está guardando para cuando llegue el carnaval, está esperando a que llegue ese proceso electoral y de esa manera canalizar su descontento o sus ganas de protestar ante la situación que está viviendo. No, la gente está protestando. Una de las características del patrón de la protesta en Venezuela es que en los procesos preelectorales la protesta aumenta, porque las personas ven en ese contexto electoral una posibilidad de poner sus problemas en la agenda pública, okay, de que quienes están en la pugna política pues puedan tomar en cuenta sus problemas y de alguna manera tratar de buscar respuestas. Pudiéramos pensar que tal vez en los próximos días, en las próximas semanas, y tal vez como parte de lo que es la dinámica electoral, no vamos a decir como parte de la campaña, pero sí de lo que es la cercanía y la dinámica electoral, podríamos registrar más hechos de violencia, de conflictos, sino de violencia, por lo menos de conflictos, de protestas, de incomodidad de la gente en la calle. Sí, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Y el gobierno de Venezuela está implementando un patrón de conducción, que ya lo hemos estudiado anteriormente, de conducción de la conflictividad social. Lo vimos, por ejemplo, con el famoso Dacazo del 2013. Ahora estamos viendo cómo ese descontento popular, el gobierno está tratando de canalizarlo con algunos, planes efectistas de entrega de línea blanca o de teléfonos celulares. Eso hace que merme la protesta. La gente se calma, por lo menos, cuando hay esos eventos. Okay. Sí, efectivamente, una de las características del gobierno venezolano, cuando hablamos de conflictos y tensiones, es que cuando consigue una fórmula que es efectiva, la repite todas las veces que puede. ¿Y siempre da el mismo resultado? Y le da resultado, sobre todo de cara a procesos electorales. Okay. Entonces, en este momento hay una característica también particular del contexto, hay menos recursos que en el 2013, okay. Obviamente eso afecta pues esa posibilidad de conducir el descontento social. No es en vano que hemos visto estos aumentos de salario, que salieron de la nada, algunos gobernadores aumentándole a sus policías, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, algún tipo de acciones que creen para crear cierto efecto de que se está mejorando la situación, pero realmente las fallas estructurales se mantienen. Es por eso que nosotros planteamos que en el 2000, después del 6 de diciembre, porque siempre decimos, uh-huh, bueno, el 6, pero ¿qué ocurre el 7? Claro. ¿No? ¿Qué ocurre el 7? Y todos los escenarios después del 7 de diciembre nos llevan a que la conflictividad social va a aumentar en Venezuela. Okay. ¿Por qué? Porque independientemente del resultado. Independientemente de la correlación de fuerza que cómo quede la Asamblea Nacional, uh-huh, todos los escenarios que nosotros estamos manejando hasta el momento indican que después del 6 de diciembre, pues en el 2016, la conflictividad social va a aumentar. ¿Por qué? Porque las fallas estructurales están allí, incluso se están agudizando. La dependencia petrolera que tiene Venezuela, pues estamos viendo como cada vez tiene menos recursos, menos capacidad de responder, se está endeudando cada vez más. Entonces el año que viene va a ser un año bastante difícil y a nivel de protestas y conflictos, sin duda alguna, eso va a estar, digamos, muy presente en el contexto venezolano. Ojalá nuestra aspiración como defensores y activistas de derechos humanos, que el gobierno de Venezuela pueda implementar los mecanismos y los correctivos necesarios y las políticas necesarias para que la situación mejore. Ojalá sea ese el escenario y nos equivoquemos. Sí. Digamos, panorama para el 2016, nos dice que posiblemente vaya a haber muchas más protestas. ¿Podríamos pensar hacia dónde van esas protestas? ¿Seguiría siendo el tema social el que marque la agenda social, refiriéndonos sobre todo a lo que es abastecimiento, carestía de la vida, o entrarán otros factores en juego? En este análisis que ustedes han venido, uh-huh, haciendo, ¿hacia dónde apuntan las líneas de la conflictividad? En principio, el tema social es el que está marcando la pauta. Sin embargo, hay algo que destacar. Para que la protesta política se haga presente, visible, como en el 2014, hace falta que los actores políticos venezolanos se involucren con esa protesta, ¿no? No lo hemos visto en 2015. Ustedes pueden ver que, digamos, los actores políticos o de los partidos políticos de oposición han estado como en otra lógica, ¿no? De tratar de reconfigurar su fuerza de cara a las elecciones. Sin embargo, todo depende de si los actores políticos se involucran con la protesta social. Los problemas están allí, la situación está allí, la gente va a seguir en las calles así como estaba en el 2015, en el 2016. Ahora, si la protesta política aumenta o potencia eso, va a depender en gran medida de la participación de los actores políticos, de los dirigentes venezolanos. Pero fíjate que, por ejemplo, y no sé si ustedes han podido medirlo, quienes en el 2014 de alguna manera motorizaron
el tema de la protesta y para ponerle un nombre, el tema de la salida, digamos, Leopoldo López, María Corina Machado, que estuvieron muy al frente, aun cuando una fue defenestrada de la Asamblea Nacional, la sacaron de la Asamblea Nacional por un capricho del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, a pesar de haber sido la diputada más votada, pues quien ocupa la presidencia fue uno de los diputados con menos votos, parte de las paradojas que estamos viendo en Venezuela. El otro, Leopoldo López, tiene año y pico preso. Sin embargo, a nivel popular, son posiblemente de los líderes políticos con mayor apoyo, con mayor puntaje en las encuestas que tienen estos dos políticos, ¿no? Bueno, habría que ver si en el 2016 este sector vuelve nuevamente a tratar de conectarse con las bases populares y sociales. Lo que sí es cierto es que hay una desconexión casi que absoluta de los sectores de políticos venezolanos con la problemática social. Es una de las cosas que nosotros siempre planteamos. ¿Y eso pudiera causarle problemas a esos liderazgos? Digamos que la protesta o que la gente en la calle con una realidad en el día a día que está siendo desconocida o por lo menos no se le está prestando la suficiente atención, de acuerdo a lo que nos dice por parte de esa dirigencia política, que la gente le pase por encima y surjan nuevos liderazgos o simplemente desconozcan esas directrices que pudieran estar dando esos líderes o los obliguen a reajustarse y alinearse más con lo que ocurre con la protesta en la calle. Al regreso de la pausa me vas a comentar acerca de esta interrogante que te planteo. Estamos conversando con Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, aquí en Análisis Venezolano. Ya venimos. Análisis Venezolano con Unai Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos: Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60.000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Tener tu propia casa. Asegurar tu futuro. El espacio que tú y tu familia se merecen. El trato que usted se merece. En Century 21 World Connection somos expertos en el negocio inmobiliario. Te ayudamos a invertir y alcanzar tus sueños. Estamos en el 10701 Southwest, 104 Street de Kendall Lakes. Century 21 World Connection. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en Delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en Delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Durán. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Durán.